¿Dónde estás? ¿Cuál es ese lugar donde estás? Un castillo. Un castillo, muy bien. Cuéntame de ese castillo. ¿Cómo luce? Una roca. Una roca. Muy alto. Muy alto. Cuéntame Tiene más. muchas torres. Muchas torres. Con puntas. Con puntas. Estás. Está por encima de las nubes. Está encima de las nubes, muy bien. ¿Y cómo tú te ves en ese lugar? Estoy volando, pero es un avión, ¿no? Es como estoy usando un traje blanco con casco, Un traje blanco con casco, muy bien. pero es como un avión, pero es como una motocicleta. Entonces este uniforme que tienes puesto Sí. es lo que tú usas para viajar. ¿Es tu nave? Sí. Cuéntame más de esta nave que tienes puesta. ¿Cómo funciona? Como una moto. Como una moto, se puede mover. Sí. Muy bien. Planea. Planea, muy bien. Vuela, pero sin cohetes. Sin cohetes. ¿Y qué es lo que usas para navegar? ¿Cómo lo mueves? Con tu cuerpo. Muy bien. Entonces, dime dónde vas, güey. Me estabas contando de este castillo. Sí. ¿Qué ves ahora? Hay selva debajo. Yo nada más estaba mirando. Estaba mirando. ¿Estás observando por alguna razón este lugar? Quizás estaba tomando la moto, no sé el nombre, la moto, el plane, por una test ride. Estaba probando eso lo que tenía puesto. Sí, estaba probando cómo funciona. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver qué más haces con este. Me gusta ¿Te gusta? estar entre las nubes. Estar muy bien. Entonces vamos a ver dónde es que vives. ¿Dónde es de dónde vives? En el castillo. En el castillo. Es una ciudad. Es una ciudad Sí. en las nubes. Que luce como un castillo, pero es muy grande. Bueno, vamos a ir ahí y vamos a ver qué hay ahí. Hay gente. ¿Y cómo lucen esa gente? Normal, pero usan ropa con muchos colores. Cuéntame de eso. Cada Hay uno. animales también. Sí, ¿de qué clase? Parecen dragones, pero son como aves. Entonces vuela. Sí. Pero son como mascotas. Mascotas, muy bien. ¿Son grandes o pequeños? Grandes, Gran. como más grandes que un caballo. ¿Y puede uno volar con ellos o no? Sí, pero si ellos quieren, No lo puedo usar. tiene que ser tu amigo. Tu amigo, muy bien, muy bien. Y dice que son mascotas, no son peligrosos. No. Muy bien. Entonces cuéntame de quién vive en este castillo. Es mucha gente. Es como una ciudad, pero luce como un castillo de lejos. Como tiene la torre más alta en el centro y va disminuyendo. Es simétrico, completamente simétrico. Si lo miras de frente, va disminuyendo hasta el borde de la roca. Tiene una muralla, pero no es para mantener a nadie afuera, es para que la gente no se caiga del borde de la roca.
Está hecho de roca este lugar. Sí. Está en las nubes, me Sí. dice. Sí, pero está sobre una roca, no está flotando. No está flotando. Quizás es una roca muy alta. Muy bien. Entonces, ¿cómo luce la gente que vive en este lugar? Descríbeme cómo luce. Lucen normal, normal, como ¿Son son, humanos? sí. Pero la ropa es. Estoy mirando a un señor. ¿Cómo viste? Tiene como un. No sé cómo se llama esa prenda. Es completa. Como un robe azul. Es como un mercado. Estamos como en un mercado. Y Mercado. el señor. No es un dragón. Pero es de él. Es él. ¿Y qué está vendiendo él? Es como un establo de dragones. Ah, un establo. Y hay mucha gente, es como un mercado de mucha gente. Y si miras arriba, ves diferentes niveles de la ciudad. Es como. Tiene niveles. Y Descríbeme van todo. subiendo. Descríbeme todo para yo ver. Las torres. El techo de las torres son como un cono puntiagudo. Y son rojos. Algunas torres son blancas, pero no son. Es como una piedra. Como de piedra lisa. Como color arena. ¿Y qué hay dentro de esas torres? Ahí vive la gente, hay bibliotecas. ¿Y cómo luces tú? Mírame, mira tu cuerpo. Me Descríbeme. parezco como luzco ahora. ¿Pareces igual? Sí. Sí. Pero soy más fuerte. Más fuerte. El cuerpo es más fuerte. Sí. Entonces vamos a ver qué haces ahí. No. No soy un soldado porque no hay guerra ahí, pero es como. Quizás es como que ayudo en todo. Es para lo que exploro y busco cosas. Y ayudo a la gente. Transporto cosas. ¿Qué clase de cosas? Transporte. Lo que haga falta, como correo. Quizás. Sí. Entonces vamos a ver dónde es que vives. ¿Dónde está tu lugar donde vives? Estoy viendo la entrada a una caverna. Y encima de la caverna, de la puerta, hay la cabeza de un dragón. La entrada a la caverna luce como la boca del dragón, pero no tiene dientes ni nada, es todo como decorativo. Pero eso no es mi casa, es. No ¿Dónde sé es? qué es, no sé. Vamos a ver qué es. Entra en esa caverna a ver qué hay. Es como un templo. Un templo. Hay antorchas en las paredes. La roca es lisa y luce como dorada, pero no de oro. Como. No sé. ¿Es el color de la piedra Sí. o tiene alguna? Es como un mármol entre color ocre. ¿Y es liso? ¿Liso Es o qué? liso, sí. Entonces dime lo que ves cuando estás Hay unas caminando. escaleras que suben hacia adentro de la caverna. Cuéntame, ¿no? Se siente como un lugar sagrado de conocimiento. Creo mi padre trabaja ahí. Puede ser. Vamos a ir a ver. Vamos a ver quién es tu padre. Lo veo, pero no siento nada. ¿Cómo luce tu padre?
es mayor, tiene barba y pelo largo. ¿Cómo lo sé? El pelo es largo y lo tiene amarrado encima de la cabeza y cuelga hacia detrás, como asiático, chino, pero tiene barba. Y los hombres, lo sé. De momento todo parece como dibujos, como dibujos animados. ¿Está como en otra dimensión? Quizá. Vamos a ver qué pasa. Y los hombros tienen un rope blanco. Y los hombros tienen como tres alas. No son alas, pero es lo que sale de los hombros. Pero esto es parte de su... De su traje. De su traje. ¿Y qué significan estas alas? La primera es blanca, tiene el borde dorado. La de medio es roja, oscura, color sangre. Y la de abajo es blanca. Él es alguien importante ahí. Conéctate mentalmente con él. A ver si podemos comunicarnos con él. ¿A qué es lo que él hace en ese lugar? ¿Qué recibes de él? Los pensamientos serán los tuyos. Es como un guardián, pero sigo viendo un dragón blanco y un ave muy grande, como un águila, pero es muy grande. ¿Y qué significan ellos? ¿Qué significa el dragón blanco? El dragón blanco está dentro de la cueva y el águila está fuera volando. ¿Qué significan estos? Son como guardianes, quizás son sagrados. ¿Qué más recibe de ellos? ¿Puedes conectarte con ellos mentalmente? Ay, sí. Pregúntale al dragón quién es. Es tímido, el cual del conocimiento, como la historia. Es un ser inteligente, él guarda como la historia o el conocimiento. ¿Qué está contando? La historia de la ciudad. ¿Y qué es? Dime de esa historia. Gente, nosotros venimos de otro lugar. La ciudad antes era como una nave. Y vinimos ahí. Y ahí hicimos la ciudad. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Y por qué se fueron de donde vivían? Había mucha gente, o quizás se destruyó. O ya no se podía vivir ahí. ¿Y se escaparon en la nave? No. Simplemente nos fuimos. Okay. Pero no sabíamos dónde ir. ¿Y en qué planeta están ahora? ¿Tiene nombre? Es un nombre con A, pero no me sale. Entonces cuéntame más de esta ciudad. ¿Qué pasó? Yo amo ese lugar. El águila es mi amiga y a veces volamos juntos. ¿Tiene nombre el águila? Rondor. ¿Es tu amiga? Rondar. ¿Rondar? Algo así. Sí.
Nos queremos mucho. Me gusta volar. ¿Y qué más? Me siento libre. Y cuéntame de este lugar, este templo. ¿Para qué es? Hay algo que cuidan ahí, pero vamos a no ver. Pregúntale al dragón qué es lo que cuida. Es como que él no quiere que yo hable con él. Es tímido. Es tímido. Por eso mi papá, padre trabaja ahí. Ellos son guardianes. No todo el mundo puede entrar ahí. Yo tampoco debería estar ahí, pero mi papá trabaja. Él me dice que no esté ahí. Pero yo fui a decirle algo. Mi mamá. ¿Qué pasó con tu mamá? Yo la veo, pero no sé dónde está. ¿La perdiste? No. La veo. Es tener pelo largo también, atado. Así encima de la cabeza. Y cuelga hacia atrás. Y tiene los vestidos. Son verde. Y luce como un vestido antiguo chino. Pero no tiene. Es liso. Tela verde lisa. Como colores. La veo como. Veo la imagen de ella con el cielo detrás, pero no sé dónde está. Vamos entonces a cerrar esa escena y vamos a ir a otra escena en esa vida cuando algo importante está sucediendo. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? ¿Estás dentro o afuera? Estoy en el pasillo. ¿El pasillo de dónde? ¿Cómo lo sé? Estoy en otro lugar ahora. ¿Dónde estás? Es donde vivíamos antes. Vamos a ver cómo luce. Es en la montaña, hay nieve y pinos. Y las casas están como en las montañas y en los árboles. Y hay como una ciudad, pero es un poco precaria. Como más antigua. En la ciudad castillo. Había tecnología, aquí no hay. ¿Es más rústica? Sí. Más rústica. Sí. Pero lindo. ¿Y la gente se visten igual? No. ¿Cómo visten? Hay más frío. Más frío. ¿Y cómo visten con ese frío? Como esquimales. ¿Entonces tienen pieles? ¿O tienen otras cosas? No. Es como peludo, pero no viene de animales. Ah, muy bien. ¿Ustedes tienen animales ahí? ¿En este lugar? No. Hay animales, pero no los mantenemos con nosotros. Ok, muy bien. Son de ahí, salvajes. Sí. Dime lo que hacen ustedes en este lugar. Ahí fue donde fuimos primero, antes de llegar a donde estábamos ahora. Ese lugar.
no te gustaba. Yo no estaba, yo no vivía ahí. ¿Quién vivía ahí entonces? Los ancestros. Entonces vamos a ver lo que ves ahí. Nos fuimos ahí y ahí vivía esa gente. Y se mezclaron, eran dos gentes diferentes y se mezclaron. Y después fue que fuimos al otro planeta y hicimos el castillo. Muy bien. ¿Y cómo lucen esa gente que vive en este lugar? ¿Son diferentes? Son un poco diferentes, las facciones, pero son humanos también. Lucen más como esquimales. Como esquimales. ¿Los ojos? Son así. Como asiáticos, casi cerrados. ¿Y las caras cómo son? Redondas. ¿De qué color son la piel? Como canela, pero media como rojiza. Muy bien. Dime qué más hay ahí que está interesante. No, es la historia. Es la historia, muy bien. Entonces vamos a cerrar esa escena y vamos a ir a otra escena de tu vida que es importante. Vamos a buscar otra escena en tu vida. Dime dónde estás. Estoy con un animal. Lo estoy acariciando en su hocico. Es grande. Es grande. ¿Qué clase? La cabeza del animal es más grande que yo. ¿Y qué clase de animal es este? Parece un dragón, pero no sé, no sé qué es. No tiene alas. ¿Cómo luce? Parece un perro. Parece un perro. Pero no es peludo. Vamos a volar. Estamos en una cueva, vamos a salir. Es una cueva, está en un acantilado muy alto, por encima de las nubes. Y vamos a salir a volar. ¿Y este animal vuela también? Los animales, sí, de ese planeta son muy grandes. Son más grandes. Sí, vuela. ¿Tienen alas? No. No. Ese no tiene alas. Entonces vamos a ver cómo es que vuelan los dos. Yo me subo en el lomo. No parece tener ni patas, pero no sé. No se arrastra. Como que flota. ¿Y quién es el que dirige la aeronave? Me gusta volar. Yo le indico dónde ir, pero tienes que llevarte bien con él. Tiene que querer. No es obligado. No es obligado. Entonces, a ellos les gusta volar también. A mí me gusta volar. Solo dos volamos juntos. ¿Y tiene algún color este animal? Blanco. Blanco también. ¿Y qué tienes puesto ahora? Ropa normal. Ropa normal, no necesita nada. No, quizás tengo un casco, pero no es mi uniforme. ¿Y hace frío? ¿Dónde estás? Se siente bien el aire. El aire, no hace frío. No, pero el aire es fresco, es muy alto. Entonces dime dónde van. Simplemente volamos entre las nubes, porque nos gusta. ¿Se sienten libres? Sí. Más libre. Muy bien. ¿Tiene nombre este animal? Angkor. ¿Angkor? Angkor. Pero no son nombres. ¿No? Tú les pones nombres, pero no son nombres. Es su energía. Su energía. Muy bien. Tienes que crear un bond, una conexión con ellos. Ajá. Como amistad, pero más profundo, más deeper. Más profundo. Entonces esa energía tiene nombre. Ellos te conocen. Son, no son como los humanos, pero son inteligentes. Muy bien. Pero no son como animales. Son simplemente seres conscientes. Pero no como humanos. ¿Y tienen personalidades? Sí.
¿Y cómo es la personalidad de este? Él es un poco broken. Broken. Él es un poco resabioso, ¿no? Pero yo me llevo bien con él. Porque eres fuerte. Vive solo, él vive solo en la montaña, en esa cueva. Ajá. Muy bien. ¿Y cuál es el nombre que te dan a ti? Andar. Andar. ¿Andar es su nombre? Muy bien. Puede ser. Y Andar, ¿cuántos años tienes ahora? 26. 26, muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar esa escena. Y vamos a ir a otra escena en esa vida, cuando algo importante está pasando. ¿Dónde estás? Es una nave. Que llegó. O que no sabíamos que estaba ahí. Es muy grande. Más grande que el castillo. Que la ciudad. Se ve que es como... Se ve que es hecho por humanos. La forma. Pero no tiene ni ventanas, es simplemente la forma. ¿Qué forma tiene? No sé explicarla. Es como... Es muy grande. Muy grande. Está como parada, apuntando para encima, para arriba. Pero no es una punta, es... Es como anaranjada. O como metal oxidado. Pero no está vieja. La nave entera es un ser consciente. No está tripulada, aunque hay seres a bordo. Ellos vinieron explorando. ¿Y qué sientes de esta nave? Nada, es, simplemente están explorando, pero te da la energía de stay away. No se acerque. No, no se acerque. O sea, como que no sabe quiénes somos y yo estaba siendo cauteloso. Muy bien, pero vamos. Están explorando. Vamos a de ver un qué ser pasa. De adentro es completamente no es humano. No es humano. Lo veo bien. ¿Cómo luce? La parte de delante es blanca y la parte de atrás es carmelita oscuro. Tiene cuernos y la luce como una nutria con cuernos, pero es humanoide, tiene manos y pies. Y una pequeña colita. Como un conejito. ¿Y cómo luce la cara? Como una nutria. Blanca delante, pero no tiene pelo. No tiene pelo. Y cuernos como de antílope. Largos. Muy largos. Pero esos seres son solamente como científicos, exploradores. ¿Y están vestidos algo? No. No. Hay tecnología, pero... La nave es su propio ser. La nave no es una nave, es como si fuera un animal, ¿no? Tiene su pensamiento. Tiene su propia conciencia, pero no es un animal. Okay. Es hecha. Es hecha, ok. Tiene inteligencia. Muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Yo estaba volando y lo vi. Y tuve esa knowing, ese que yo supe que no me podía acercar. Just lo dejé solo. Estaba en el bosque. Es un bosque de pinos. Y yo me regresé. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar esa cena. Vamos a ir a otro tiempo cuando algo está sucediendo. Una celebración. Una ciudad interesada de celebración. ¿Qué están celebrando? Un cometa. O quizás la llegada. El símbolo de la fiesta es un cometa. Pero quizás fue nosotros llegando a ese planeta. Ah. Vamos a ver qué pasa en esa celebración. Es como un carnaval. Hay música, gente tocando panderetas, música y comida. Y hay personas se juntan alrededor de los fuegos y hablan. Y la familia se junta y hablan. En las calles. Todo el mundo celebra. Es un lugar muy pacífico y amistoso. ¿Y qué es lo que comen ustedes? Algunas personas comen animales, pero son animales
que traen los animales que son amigos de nosotros cazan y ellos comparten esa comida con nosotros. Pero no todo el mundo la come. Se hace como ahora en las fiestas, se está cocinando un animal que no sé qué es. Pero comemos. No comemos por comer. Se come por nutrición. Es como un líquido sólido. Es un líquido que se mantiene con su forma y tú simplemente lo chupas. Pero lo puedes sacar, no tiene que estar en un contenedor. Él se sostiene solo, como una gelatina. Pero es líquido. ¿Y eso es lo que comen ustedes? ¿Y de qué está hecho eso? No sé, tiene nutrientes. Es como mineral. Quizás lo extraen. Crece en el suelo. Sale del suelo. Entonces, y lo procesamos. Entonces no comen comida. Solamente eso. Sí. Y no se come por placer. Se come solamente cuando, en la hora de la celebración. Nos, es algo que no hacemos. ¿Y ustedes toman agua? No. Solamente eso. Muy bien. Vamos a ver más lo que está sucediendo después de esa celebración. A ver si sucede algo. ¿Qué está sucediendo? Quizás creo que me casé. No bueno. Tengo novia. Cuéntame algo de eso. Estamos en un acostados en la cama esa noche. ¿Cómo es ella? Es linda, tiene flores en el pelo, un vestido rosado. Y tiene el pelo rojo y los ojos verdes. ¿Y cómo se llama ella? Es como mi amiga. Nos queremos. Juliana. Juliana. Entonces, ¿cómo es que ustedes tienen hijos? ¿Es igual que los humanos o es diferente? Igual. Igual. Muy bien. Pero algunas mujeres, si quieren, no lo tienen que llevar dentro. ¿Y cómo es eso? Lo puedes extraer, pero el niño lo puedes extraer. Las mujeres no paren tampoco. No paren. Lo extraen. So, tú lo puedes extraer cuando tú quieras. Si el niño está listo para nacer, lo puedes extraer y ya nace. Pero si lo puedes extraer a cualquier tiempo y se termina de madurar fuera en una cápsula. Ah, entonces eso es normal que lo saque. Sí, como... Es una máquina, pero eso es lo que hace mi mamá. ¿Eso es lo que hace tu mamá? Por eso no lo puedo encontrar ella. ¿Y por qué es eso? ¿No te tuvo natural? Necesitas ayuda, para hacer eso necesitas ayuda de un ser espiritual. Ella se fue al plano espiritual para poder hacer eso. Cuéntame de eso, ¿cómo funciona eso? Es una máquina, pero funciona con la buena voluntad de un espíritu. Ajá. El niño atraviesa la pared del útero y sale en una cápsula. ¿Y así es difícil de explicar, ¿no? ¿Y así naciste tú? Sí, pero yo no... Mi mamá... Yo no nací, ella no me parió, yo nací de la, yo ya estaba en la cápsula, mi papá me, tan,
pronto yo me fui concebido, me fui puesto en una cápsula. Ella nunca estuvo ahí, pero yo siempre la veo y puedo estar conectado con ella. ¿Sabe quién es? Entonces, ¿tu papá te crió? Él, la ciudad me crió. Ok. Él estaba ahí, pero no tengo casa. Por eso, los animales son más mis amigos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a otra escena de esa vida. Eso está bien, ¿no? Tu familia es tu familia, pero te da el sed, pero no tiene que ser ahí. That's okay. Muy bien. Yo soy feliz. Estás feliz solo con tus animales. Sí, pero tengo todo el mundo, toda la ciudad está ahí. ¿Y así como crían los niños, todos juntos? No todos. No. Todos. Algunos sí se quedan con sus familias. Entonces tú no vives en un lugar, ¿no? No, en una casa. Yo me quedo donde es. No soy homeless, no. Es que soy libre. Es que no tengo... Donde quiera. Pero eso era antes. Ahora está Juliana. Tenemos un lugar. Vamos a ver lo que pasa con Juliana. Sigue adelante en esa vida, a ver qué es lo que pasa ahora. Está embarazada. ¿Está embarazada? ¿Cómo luce eso? Normal. Yo creo que ella va a tener el niño, porque mi mamá no me tuvo a mí. Vamos a ver cómo sucede eso. Mi mamá está feliz. Ella la va a ayudar a... The coming. Eso le dicen. The coming? Yes, así le dicen. No le dicen nacimiento. No. The coming. ¿Y cómo es que el espíritu entra? Lo que no sé es en qué punto tú olvidas. No olvidas tu conexión con el lado espiritual, pero es como estar aquí, como estar en el planeta Tierra. No te acuerdas de todo, pero sabes que viniste de allá. Pero mi mamá conoce al espíritu y ahora sabe que es mi bebé. Ah, muy bien. Pero ella no me puede decir. Ella no me puede decir. No. Bueno, vamos ahora a ir adelantando hasta cuando llegue el bebé. Ya está aquí. Cuéntame algo del bebé. Es grande. Es grande. Es saludable. Es para un... ¿Y le dan algún nombre? Todavía no. No. Yo solo quiero enseñar a todo el mundo, a mi papá y a los animales. Bueno, vamos a ir a ver entonces cómo le enseñamos. Mi papá está orgulloso, pero él no puede salir del templo, de la cueva. Él no puede salir. ¿No puede salir por alguna razón? Sí. Él tomó votos. Estar ahí, pero tiene que estar ahí siempre. ¿Y le llevas el bebé? Es común en esa sociedad que las personas tomen trabajos que tomen sacrificio para el bien de todos los demás. Todo el mundo entiende su conexión. Y por eso todos son amigables y felices. Él está orgulloso, pero no, nosotros nos queremos, pero es simplemente porque es mi padre. Sí. No hay una relación como tal. Pero está orgulloso, yo sé que sí. Muy bien. Ahora vamos a cerrar esa escena. Vamos a ir a otro tiempo más importante. Cuando algo está sucediendo, dime lo que sucede. Estamos montando en el águila. ¿Quién está? Yo y mi hijo.
juntos? Sí. Jerry, no. Jerry. Harry. Henry. Jemri. ¿Jemri? Jerry. 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 No sé. Ajá, ¿ese es tu hijo? No sé, no. ¿Y dónde va el águila? Simplemente volamos, nos gusta volar. ¿Y cuánto? También. Es, ¿ya está más grande, niño? Sí. Sí, como 5 o 6 años. Pero es fuerte también, él, ¿no? Él puede montar conmigo, no solo conmigo. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahí con tu hijo? Feliz. Él está feliz también. Muy bien. Vamos a ir ahora a otra escena, cuando algo importante está sucediendo. ¿Dónde estás? Estoy en otro lugar. Cuéntame de eso. Hay dos vehículos compitiendo, pero no sé qué es uno. ¿Estás en un vehículo? No, yo estoy observando. Hay dos vehículos compitiendo, pero... ¿Cómo lucen? Van a tanta velocidad que están... No se distinguen, pero son largos. Uno es verde y otro es rojo. ¿Están en el aire? No. Pero van flotando, no van... No tienen ruedas. Entonces están encima de la tierra. Una pista. Una pista. Pero se siente como otro lugar. ¿Otro planeta diferente? Mírate a ti mismo. ¿Eres el mismo? Sí. Soy más viejo. ¿Qué haces? Mayor. ¿Qué haces en ese lugar? Fuimos de visita. De visita. Ahora somos... Ahora viajamos a otros planetas también. Antes no. Antes no. ¿Y qué hacen ahí? Fuimos de visita. ¿Quién fue contigo? Oh, mi hijo está conmigo. Mi esposa creo que se quedó detrás. ¿Y qué hacen ahí? Quizás fuimos... Creo que soy un embajador. Embajador. Pero no es tan serio. Es más como de amistad, como de... Y simplemente estamos viendo esa carrera. ¿Y cómo lucen la gente de este lugar? Tienen el cuello largo. ¿Cuello largo? Lucen como humanos, pero... Y se visten como humanos, pero tienen las extremidades más largas. El cuello largo. ¿Y de qué color es la piel? ¿La piel? Igual, tienen piel de humano y pelo. Y se visten también con ropa. Entonces parecen humanos. Sí. Pero cuello largo. Y extremidades largas, son más altos también. Más altos. Se visten como ropa victoriana. Pero es una sociedad muy avanzada. ¿Qué más sucede ahí? Hay muchos planetas vecinos, pero era como que todos estaban desarrollando por separado, pero ya sabemos que todos están ahí, ya sabemos que somos vecinos. No pasó tanto tiempo, es raro, todo pasó rápido. Pero todo fue bien. Muy bien. Entonces vamos a cerrar esa escena, vamos a adelantarnos más en esa vida. Dime dónde estás. Estoy dentro de un edificio con una cúpula, pero es muy alta. Tiene arcos. Estoy montando. Parece como un centipede gigante. Que yo lo puedo montar. ¿Muchas patas? Sí. ¿Y es muy grande? Pero es como un crustáceo. Como un cangrejo. Okay. Pero es un
no sé, como un centipede, como 100 pies. Uh-huh. ¿Tiene mucha armadura? Sí. Uh-huh. ¿De qué color es? Como creo, gris. Gris. Tiene ojos azules que brillan, como de luz. Ah, no, es como salvaje y lo están domando. Pertenece a un lugar nuevo, es un animal que nunca se había usado, nunca lo habíamos humanizado. ¿Y cómo es que lo entrenan? Como un caballo. Como un caballo. A él no le gusta, pero... Pero... Porque no nos conocía, no sabía, no sabe qué es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo se sienta uno encima de uno de estos? Yo simplemente estoy demostrando cómo hacerlo, cómo tomarlo. Hay gente que está aprendiendo cómo tomarlo. No es tomarlo, es humanizarlo. ¿Y cuando uno se siente encima de uno de estos, usa sogas o usa algo? Sí, una soga. Es como... Son dos handles. Y la soga shoots out. Y lo agarra, pero no lo daña. Ok. Muy bien. Después te puedes unir los two handles y tienes como una soga, como tuviera un caballo, así mismo. Muy bien. Pero es más tecnológico. Ah, sí, muy bien. ¿Y tiene inteligencia este animal? Sí. ¿Se puede comunicar con él? Sí, pero es una comunicación más arcaica. Es, tiene que dejarle saber cómo tú te sientes y pick up cómo él se siente, cómo saber cómo se siente. Está bien. Es una relación basada en trust y feeling. Tiene que confianza y dejarle saber cómo te sientes. Muy bien, no puedes dominarlo. Pero no es una comunicación como los animales de mi hogar. Ellos son más inteligentes. Muy bien. Es casi como una comunicación telepática con ellos, pero con este es más como un animal. Más físico. Muy bien. ¿Y cómo lucen la gente de este lugar? ¿Son diferentes? Gente de todas formas. ¿Cuál es gente más, de todos lados. ¿Cuál es el más interesante? Luce como una flor, como un león, pero es como una flor. Es grande. Y la cara es como... Tiene una melena como un león, pero en vez de pelo es como pétalos de flores. ¿Y de qué color es? Gamas de rosado oscuro. Pero no es... ¿Y es piel? Sí, no es vegetal. Aunque... ¿Y cómo es el cuerpo? Aunque en su planeta son muy cercanos con las plantas, pero no es vegetal. ¿Y cómo es el cuerpo? Es grande y fornido. Como fuerte, pero grande. Es como la altura de una persona regular y media. Es muy gracioso, es muy amistoso. ¿Y tiene cara? Sí. ¿Se sonríe? Sí. Es raro, es un poco diferente, pero tiene cara. ¿Y tiene pies? Y tiene... Sí, pies y manos. Manos igual, como los humanos. ¿Y cuál otro ve ahí que está interesante? Los demás son humanos, son normales. Hay algunos de los humanos que son más grandes con los cuellos largos. Muy bien, bueno, vamos a ver si hay algo más interesante ahí para ver. Estoy poniendo los animales en el establo para que duerman. Muy bien, entonces vamos a cerrar esa escena y ahora vamos a viajar a otro tiempo en esa misma vida cuando algo interesante está pasando.
Ubícate ahí. Veo un muchacho. ¿Un muchacho? ¿Quién es? No sé todavía. Pero se crió. Está en la selva. Él creció solo. No, ¿quién es? No sé quién es. Siento me atrae como que es alguien que conozco, pero... ¿Y cuántos años tiene ese muchacho? Es jovencito. Sí. 23. 23. ¿Y 26. ¿Y cuántos tienes tú ahora? ¿Cuánto te sientes? No sé, porque estoy mirando a través de un... Es un... ¿Cómo se llama? Es un... ¿Sientes viejo? ¿O joven? Como de... Sí, un poco viejo, no tan viejo. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede con este muchacho? Ah, no sé, yo estaba... ¿Cómo se llama? Maniobrando un... Mirando por un... De forma remota. Es un robot, pero que tiene cámara y que vuela. No sé cómo se llama. Como un... Sí, eso tiene un nombre. ¿Y lo viste por ahí? ¿Por una pantalla? ¿Y dónde estás? Mira alrededor. Estoy como una sala de control. Muchas pantallas y muchos teclados. Estoy usando un drone. Ese es el nombre. ¿Un drone? Ajá. ¿Entonces estás controlando esto? Sí. ¿De tu planeta? Sí. ¿O estás en otro lugar? Puede que esté en otro lugar. Puede que esté en otro lugar. ¿Eres la misma persona? Creo que ya no. Okay. ¿Es la misma persona? No. No. Entonces dime, ¿dónde estás? ¿Y quién eres ahí? Mira tu cuerpo. Albert. ¿Tu nombre es Albert? Creo. ¿Y dónde vives, Albert? Es como una estación. Esto es una estación. Y yo me quedo ahí. Ese es mi trabajo. Yo me quedo ahí. Una estación remota. En una selva. Estos planetas son muy grandes. Muy grandes. Una selva muy grande. Y yo encontré, explorando con el drone, encontré a ese muchacho encima de un árbol. No sé quién es. ¿Y qué trabajo tienes tú ahí? Vigilancia, exploración. ¿Estás solo o hay otros contigo? Hay otros, pero tomamos turnos, nunca, casi nunca nos vemos, tomamos turnos vigilando. ¿Y cómo visten ahí? Tenemos un uniforme. Es como un uniforme entero, como de goma y plástico. ¿Como plástico? Como de goma y plástico. ¿Goma y plástico? Como de una tela... I don't know. Se ve avanzado. Se ve tecnológicamente avanzado. ¿Y cómo es la tecnología ahí? ¿Dónde estás? Hay muchas pantallas y muchos botones, muchos teclados. Y tú guías el drone y look around. ¿Y de qué tamaño es el drone este? Como una pelota de fútbol. Tiene como un rectángulo que ahí por ahí está la cámara. Y tiene dos antenas a cada lado. Y flota. Entonces ahora vamos a ver lo que pasa con esta situación. Avánzate más. Yo quiero
ayudar al muchacho, pero no me dejan. Es Ginsburgo. Pero yo creo que yo lo ayudo. Yo lo llevo a la base. Lo escondo. Cuéntame de eso. Quizás su familia fue a ese planeta y él se quedó solo. Habla muy poco. Es humano también el muchacho. Pero sus ojos brillan. ¿De qué color? Azul. Y emiten luz a veces. ¿Y cómo viste a ese niño? Tiene un harapo enrollado alrededor de la cintura. Como de su ropa muy vieja. ¿Y puedes comunicarte con él? No por lenguaje. ¿Y telepáticamente no puedes tampoco? Pero es inteligente eso. Por señas, él le indicó que eso es comida y que eso es agua. ¿Y qué comen ustedes ahí, en este planeta? Viene, es comida, viene como prensado en plástico, quizás, como ¿Y cuál planeta fue donde naciste tú? El planeta negro. ¿Planeta negro? El planeta negro. ¿Así se llama? Muy bien. Vamos a explorar más de tu vida, Albert. Creo que no es un planeta. ¿Qué es? Es una nave. Es muy grande. Vamos a ver, ¿de dónde viniste? Es de donde yo vengo. Son conquistadores. No creo que son muy buenos. No me gusta lo que hacen a veces, pero yo estoy ahí en esa base como de ese planeta que quizás ellos quieran conquistar. Entonces, ¿este planeta negro es de donde vienes o donde estás trabajando? No, ahí es donde vengo. Estoy en esta planeta donde estoy. Es natural, es muy lindo. ¿Y qué es lo que quieren hacer grande con ello? Quizás, lo están ahí como que pusieron una base. Porque este planeta no hace nadie. Y quizá ellos lo quieran para ellos, pero no ahora. Es cuando lo quieran después, cuando les haga falta. ¿Y estos de tu planeta, de tu nave, son humanos? Sí, pero hay de diferentes lugares. Son mucha gente, eso no puedo decir. Todos le tienen miedo al emperador. No sé, un emperador. ¿Cómo luce él? Nadie sabe, es una imagen negra. Es... No es... Quizás era humano, pero ya no es humano. Está corrompido, es malo. ¿Es más máquina que humano? ¿Cómo es? No sé. Es lo único que es... La imagen que tengo de él es una cosa negra, ojos rojos. Ojos, muy bien. Pero las personas no viven mal, pero hay miedo. Hay miedo. Porque hacen cosas malas. Muy bien. A otras gentes, a otros planetas. Bueno, entonces vamos a cerrar esa escena, vamos a adelantarnos a otra escena en tu vida cuando algo está sucediendo, algo importante. ¿Dónde estás? Veo la cara de una persona, pero quizás no sé si es un cadáver o es una estatua. Es como estar como en semienterrada en la arena del desierto y el viento está volando la arena. ¿Y qué haces ahí en el desierto? Me
escapé. Uh-huh. Sí, me escapé. Es el mismo planeta. El mismo. Sí, donde, pero me fui de la base y me escapé. Uh-huh. Como el muchacho. El muchacho no resiste ese viaje. Pero creo que llegamos a una ciudad. Uh-huh. ¿Cómo es esa ciudad? Si la miras de arriba, luce como una estrella de muchas puntas. Tiene una antena grande en el medio. Creo que está abandonada. Quizá era como una base antes de otra gente o una... No sé. ¿Y qué hacen cuando llegan ahí? Tratamos de buscar algo. Por lo menos nos refugiamos de la tormenta. Uh-huh. Tratamos de buscar comida y agua. ¿Qué clase de tormenta hay ahí? Es un desierto. El viento vuela a la arena. Es una tormenta de desierto. Uh-huh. Adelanto la escena a ver qué pasa. Había un invernadero en el medio. Hay plantas y agua. Uh-huh. Somos amigos, estamos aprendiendo a comunicarnos. ¿Usan palabras? ¿Cómo se comunican? Una mezcla de palabras y señas. Uh-huh. Pero es como, ya a veces sabemos lo que queremos decir. Uh-huh. Muy bien. Vamos a adelantarnos ahora cuando estás mayor. ¿Qué está sucediendo? Creo que estoy muriendo. Uh-huh. ¿Dónde estás? Ahí, todavía. En el mismo lugar. Uh-huh. ¿Nunca se fueron de ahí? No. ¿Y nunca lo descubrieron? ¿Y quién está contigo? El muchacho, pero ya es. Yeah. Él no ha envejecido. ¿No ha envejecido? Creo que es una máquina. ¿Él es una máquina? Un android. Mm. Y él no lo sabe. Yo nunca se lo dije, no pude. No, pues, yo no se lo podía decir, él creía que era humano. Mm. Por eso sus ojos brillaban. Entonces todo el tiempo era máquina. Uh-huh. ¿Y por qué lo salvaste? Me compadecí de él. Uh-huh. Que me sentía culpable por lo que hacía mi gente y quise hacer algo bueno. Uh-huh. Quería sentirte más humano que ellos. No son malos, es que tienen miedo. Pero él es importante. Yo estoy triste porque lo dejo, pero estaba triste porque lo dejaba solo, pero ahora sé que él es importante. ¿De qué manera? Va a ayudar a liberar a la gente. Fue enviado, él fue enviado. ¿Y pero qué gente tiene que liberar? Mi gente. Uh-huh. Nadie sabe lo que pasó, pero ese hombre, él era un hombre, pero algo le pasó y se volvió malo y poderoso. Uh-huh. ¿Y este muchacho va a ayudar? Él fue enviado. Uh-huh. Pero yo no lo sabía. Sin embargo, lo quise ayudar. Uh-huh. Es el destino. Así es. Bueno, vamos a tomar la última respiración de esa vida. Y suelta esa vida. Ya ese espíritu se desprende. Y quiero que vaya ahora al tiempo cuando estás pensando y hablando con tus guías de la vida que va a tener en la tierra, en esta vida, esta encarnación. Busca tus guías.
y dime lo que encuentras. ¿Dónde estás? Es como una sala oscura, tiene una luz tenue. Una sala oscura. Yo veo que se sienten como seres, pero parecen estatuas. Tienen la cabeza un poco iluminada, pero no los veo. Pero sé que están ahí, son grandes. De momento soy grande como ellos, pero de momento me siento pequeño. ¿Y por qué es eso? Porque voy a ser humano. Comunícate con ellos mentalmente y vamos a ver cuál es el plan de esta vida. ¿De qué están hablando? No puedo saber. Vamos a ver cómo escogieron el lugar y los y la familia donde vas a vivir. ¿Cuál es el proceso? Veo muchas imágenes de cosas que no tienen nada que ver, como interferencia. Solo no sé de qué están hablando ellos. Quizás. Wait. Vamos a pedirle permiso para saber qué es la el propósito de la vida. ¿Cuál es el plan? ¿Qué estás recibiendo? Me tengo que crecer. Si yo no creo que soy un ser espiritual poderoso, no estoy a la par de ellos, por eso no los puedo. Por eso es tan pequeño. Por eso no los puedo entender. Lo que dice. Bueno, crécete un poco. Tienes esa capacidad. Ese poder. I'm trying. ¿Qué sucede? Eso no son ellos. ¿Quiénes son? ¿Ya los reconoces? No, pero están. No me dejan llegar. No me dejan llegar. Están actuando como que son ellos, pero no son ellos. Vamos a ver qué es lo que está parando de conectarte con los guías. Pregúntale, pídale que se identifique. Están como jugando conmigo, ¿no? No me hacen caso. Claro que no. ¿Piensas que estás con los guías o estás en otro lugar? No, estoy en otro lugar. Imagino que sí. Es una sala oscura. Sí. Y sé que tengo que atravesarla, pero... Siempre estás acompañado con el guía tuyo. Siempre lo puedes pedir. Pide que se presente tu guía para ayudarte con esto. Siempre está ahí para ayudarte. Nunca tienes que hacer nada solo. Dime cuándo se presente. Vamos a ver qué es este lugar.
una luz del techo y la sala se está iluminando poco a poco de abajo hacia arriba. Uh-huh. Es un salón grande, de paredes uh-huh. blancas, pero... Pídale a tu guía que te ayude con esto. Y dime lo que está sucediendo. ¿Se está iluminando el cuarto? No veo nada. En el mundo del espíritu todo se hace con la intención. Usa la intención para que te ilumine. Vamos a buscar la información que estamos buscando de tu vida. Estoy atrapado en una caja. Uh-huh. Y puedo ver por un pequeño agujero y veo los árboles y el cielo, pero... Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué es esta caja? ¿Cómo te sientes en esta caja? Bloqueado. Uh-huh. Vamos a ver quién eres en esta caja. Es una muchacha uh-huh. de metal. ¿Eres una muchacha de metal? Parece. Uh-huh. Es de color metal, uh-huh. pero tiene pelo largo. Cuéntame más. Ella quiere salir. ¿De la caja? Uh-huh. ¿Y qué la está manteniendo en esta caja? Mira por el agujero y es suficiente para ella. Uh-huh. Pero ella sabe en el fondo que está atrapada. Uh-huh. ¿Y cómo se siente ella? ¿Atrapada? He aprendido a vivir así. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí? Mucho tiempo. Uh-huh. ¿Y tú estás viendo eso desde afuera o desde dentro? Estoy desde adentro, estoy como con ella de adentro. Uh-huh. Pero... ¿Estás separada de ella? ¿O estás dentro de ella? ¿Puedes mirar por los ojos de ella? Sí, uh-huh. pero también puedo estar fuera de ella. Uh-huh. Entonces vamos a ver por qué es que está en esa caja. Vamos a buscar el origen de esto. ¿Por qué está ahí? ¿Quién? Le tienen miedo. ¿Le tienen miedo a ella? Mm. Uh-huh. ¿Quién es ella? Ella es Luz. Uh-huh. Ella no sabe quién es ella. ¿Y por quién la atrapó? Es una sombra. ¿Es una sombra que la atrapó? Uh-huh. Uh-huh. No se distingue quién es. Uh-huh. ¿Y cómo se siente en esta caja?
Ella no sabe quién es, ella como que no se acuerda. Uh-huh. Y piensa que ese es su mundo. Uh-huh. Mira por ese pequeño agujero. Uh-huh. Entonces vamos a adelantar esa vida, a ver qué pasa con ella. Vamos a ver el destino de ella. ¿Dónde estás? Es como una explosión de luz blanca, uh-huh, disipando la oscuridad. Pero ella se va. Se sale de la caja. Yo creo que ella fue la explosión. Ella fue la explosión. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar esa vida. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora después de eso. ¿A dónde va esta luz? Dime lo que está sucediendo con la luz. Siguió viajando como un cometa. Uh-huh. Pero ella se volvió un cometa. Uh-huh. Pero la luz que ella ahí creó una estrella. Muy bien, perfecto. Lo vamos a dejar esa estrella ahí, que siga iluminando. Uh-huh. Y vamos a conectarnos ahora con el ser superior. ¿Tengo permiso de preguntar cosas? Sí. Muy bien. Yo sé que le pudiera haber enseñado muchas vidas hoy. ¿Por qué le mostró esa vida de ese hombre con los dragones? Se parece a su vida de ahora. Uh-huh. Y él siempre quiso volar, uh-huh, siempre le gustó volar. Uh-huh. ¿Y dónde es esa vida? Es un planeta en la constelación Draco. En Draco. Uh-huh. De ahí vienen los nombres dragones. Hay una simbología. Uh-huh. ¿Y qué es lo que estaba cuidando su papá en esa cueva? Ese era el último dragón. El último dragón. Verdadero dragón. Los otros no eran. No eran diferentes animales. Mm. Por eso siempre estaba ahí. Uh-huh. Y no podía entrar nadie. Uh-huh. Muy bien. Y cuéntame esa segunda vida que le mostraste con ese muchacho. ¿Dónde era eso? Uh-huh. En el futuro. En el futuro. Esa vida se parecía mucho a la película de Star Wars. Sí. Y él me dijo que él no podía ver esa película. ¿Por qué es eso?
Se parece mucho. Sintió la conexión. ¿Cuándo vio la película? Pero él no sabía qué tan real era. ¿Y me dice que esto en el futuro de él, o ya existe este lugar? Todo existe, pero es en el... comparado ahora, es en el futuro. ¿De él? ¿O de todos? De todos. Pero todo existe igual. Muy bien. ¿Y por qué le mostraste esa vida? ¿Qué tenía que ver con él ahora? You siempre tienes una opción. You always have a choice. Entonces él escogió irse y ayudar a este muchacho que no era humano. Parece que él quería ser bueno. Redimirse. Se sentía culpable, pero él no era malo. Porque su gente sí era. Estaban esclavizados. Están esclavizados. Y él quería libertad. No sentir el miedo. Y vivió bien después, ¿no? Vivieron ellos dos solos, pero tuvieron una buena vida. Muy bien. Alice, estaban en paz. Muy bien. Por sus términos. Entonces le mostraste una vida de una muchacha metálica en una caja. Eso es para que veas lo grande que puede ser. Puede ser tan grande como tú quieras ser. ¿Y qué significaba esa caja? Su vida. Si te conformas y dejas, si te conformas, es como vivir encerrado en las condiciones de otras personas. Pero si eres tú, no hay límite tan grande que pueda ser. ¿Esa vida que le mostraste era simbolismo o era real? Simbolismo para él. Real para otro. Para otro. Interesante. Entonces también le mostraste cuando estaba en un lugar muy oscuro y no lo dejaban ver su guía. ¿Qué estaba sucediendo ahí? ¿Dónde estaba él? Perdido. Estaba perdido. ¿Y con qué se encontró él ahí? Son seres de oscuridad que lo estaban bloqueando. ¿Y esos seres de oscuridad siguen bloqueándolo a él ahora? Cada vez que él quiera conectarse con nosotros, lo van a bloquear. ¿Y por qué es eso? Porque le tienen miedo. ¿Le tienen miedo a él? Como la muchacha de metal. Porque él es luz. Es infinito. Amor infinito. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora de adelante para que no lo bloqueen? Él tiene que crecerse. Como estaba tratando de hacer. Pero todavía él tiene que hacerse más fuerte. ¿Cómo se hace más fuerte? Él toma demasiado, usa demasiadas fuerzas en vivir como un humano. Y está descuidando su parte espiritual.
tiene que relajarse. Humano vas a seguir siendo, pero no, pero tiene que ser bajo sus términos. No puede vivir como dicen los demás que viva, porque eso no es lo que él vino a ser. ¿Qué es lo que vino a ser él? Escogió una vida muy difícil. Sí. Sí. Padres ateos. Vino a superarse. Vino a superarse. Tiene que demostrar que sí puede. Pero en cuanto a qué hacer, él puede hacer lo que él quiera. Pero él dice que se le hace muy difícil para funcionar en esta sociedad. Tiene mucha depresión, bajo, ¿cómo es? Self-esteem. Por eso. ¿Por qué es eso? ¿Por qué escogió tanta dificultad? Los humanos de esta tierra son como mannequins en una tienda. Él no puede ser así. Por eso le cuesta tanto trabajo imitar a los demás. Tiene que dejar. Su espíritu es como un río viniendo a él, pero él lo tiene bloqueado. ¿Y qué fue lo que lo bloqueó? Eso es parte de su challenge cuando él vino aquí. Pero se ha encontrado con mucha más resistencia que no esperaba. Muchas cosas que están resistiendo esta tierra, que están resistiendo el cambio. ¿Qué cambio es? La explosión de luz está llegando aquí. ¿De dónde viene esa explosión? Del centro. ¿Del sol central? De Dios. Pero it's up to us to continuarla. Because somos todos parte de lo mismo. ¿Cuál es el contrato que él tuvo con otros seres? ¿Él se comunica? No creo que esté listo para saber. No. Él sabe, pero así como él supo con la historia de la película, él no sabe cuán real es. Y él no, en este momento no va a aguantarla, no lo puede procesar. Es demasiado para él. Por eso no se puede recordar. Por eso no recuerda, pero él sabe. ¿Esos otros seres son seres buenos? ¿Nos están ayudando? Sí, están haciendo algo. Él me dice que él siente algo en su nariz. ¿Tiene que ver con estos seres?
están haciendo algo? No, no le están haciendo nada. No, ok. Es, quizás es como un indicador, como como una marca, como un recuerdo. ¿Recuerdo? No, es como para saber dónde, dónde está, o para reconocerlo. Uh-huh. O para... ¿Será un chip que tiene? ¿No? ¿Una frecuencia? Was given to him by a touch. Mm. ¿A quién lo tocó? There. Mm. En la nariz. That's an energy imprint. Okay. Y eso, el que lo tocó es alguien que es familiar de él. Es seres familiares. Es uno de los seres con los que él está trabajando. Okay, muy bien. Y después sabrá. Más pronto de lo que él espera, ya logró. Él logró ver la mano que lo tocó. Mm, lo vio ahora. Uh-huh. Muy bien. ¿Ese de su niñez? No. No. ¿De otra vida? No, fue más adolescente. Mm. ¿Él sabe de qué habla? Cuando él era adolescente. Uh-huh. ¿Qué le pasó? Fue una de las abducciones. Uh-huh. 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 Pero él no puede ver el panorama completo ahora. Okay. Solamente ve la mano y la luz. Muy bien. Muy bien. Él también quiere saber memorias que él tuvo de su juventud. Dice que sintió que estaba brincando desde las escaleras y transformándose en una niña cuando estaba cayéndose. ¿Qué significa eso? Eso no es de él. ¿No es de él? ¿De quién era? Eso estaba en esa casa. Ah, está bien. Entonces, él, eso es una memoria de... ¿Eso es algo que le pasó a una niña? Y no es importante. No es importante. Pero no era de él. No era de él. ¿Y qué pasó cuando vio la, la cera llena de huesos? ¿De qué era eso? ¿Qué significaba eso para él? Estuvo un... Caminó una... un glitch en la realidad en ese momento. Uh-huh. Caminó en otra frecuencia. En otra frecuencia. ¿Había huesos ahí? Sí. Ok. ¿Y por qué es que él siempre se siente que tiene que ser especial? Tiene que siempre ser el mejor. También, eso es él, uh-huh. pero también viene de otras vidas, uh-huh. esa presión. Bueno, le mostraste una que era muy importante en esa vida, uh-huh. como alguien que volaba con esos dragones, uh-huh. esos animales, en la libre. ¿Tenía otros, otras vidas que era importante? ¿O es parte de ser humano? Quizás es parte de ser humano. Uh-huh.
Una perfeccionista. Perfeccionista. ¿Esta es la primera vida de él como humano aquí? ¿En esta tierra? ¿En este planeta? ¿O ha vivido más vidas aquí? Porque parece que no. Tiene mucha información que está bloqueada. Está bloqueada. ¿Y quién la está bloqueando? Quizás él mismo, porque no está listo. Está bien. Hay muchas cosas influyendo. Muchas cosas. ¿Hay alguna influencia oscura que está aquí hoy? No en él. No en él. ¿No hay? Están esperando. ¿Están esperando? Lejos. Ya ellos saben que no se pueden acercar a él. Es mucha luz. Ya sabe cómo pelear. Entonces no, la influencia no la tiene dentro de él, pero la tiene alrededor. Ajá. Entonces, si me permite, voy a pedir a los arcángeles ahora que por favor ayuden con esta sesión. Los ángeles guerreros, si pueden ayudar para que estos seres que están a su alrededor, que lo encapsulen y que lo manden a la luz para que no interfieren con esta sesión hoy. Arcángel Miguel, que haga su trabajo hoy, también que lo hace. Y dime lo que están haciendo. ¿Qué está sucediendo? Discos de luz de diferentes colores creando una barrera. Muy bien. Going around, creando una barrera. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora déjame hablar con el ser superior. ¿Por qué no se siente conectado a su familia? Porque no está conectado él mismo. ¿Y por qué escogió esa familia? ¿Se reconocían de otra vida? Sí. ¿Sí? Mi papá es el mismo. El mismo. ¿Y la mamá? No sé, pero hay una carga emocional que tiene que resolver con ella. ¿Y cómo puede resolver esa carga? Está muy cerrada. You just gotta open up. Ok. ¿Y cómo puede ayudarlo a él? Él a ayudar a la mamá. Él no puede ayudar si ella no se quiere ayudar. Ok, está bien. Pero ese es el consejo que tiene para ella. Él está trabajando en opening up. Ok. Working with, trabajando con amor incondicional. Ok. Él está trabajando con eso. Okay. Se está abriendo bastante. Está haciendo un buen trabajo abriéndose. Muy bien, pero él me ha dicho que quiere mudarse de su casa para ser libre. ¿Qué le quiere decir a él?
¿Qué le sugiere? Él siempre ha estado acostumbrado, él es un alma solitaria. Uh-huh. Él está acostumbrado a la libertad. Uh-huh. Se siente muy preso. ¿Se siente como la muchacha en la caja? Sí, pero peor. ¿Por qué? Porque esta vez la cárcel se la ha puesto él mismo. ¿Y qué debe hacer? Seguir su corazón. Acabar de aprender a confiar en su corazón. Entonces lo que le diga, su intuición. Pero él piensa que no, él tiene mucho miedo, él piensa que no es posible hacer lo que el corazón te dice. ¿Qué quieres decirle sobre eso? Acuérdate de cuando saltabas al vacío. Y tu Miguel Águila siempre estaba ahí para recogerte. Ya entiende. Tiene mucho más coraje que lo que piensa. ¿Le pudiera abrir más para ver que se sienta eso? ¿Entienda eso más? Ábrele el corazón para que no esté tan cerrado. Recuérdale quién es él. No va a ser fácil, pero tiene que hacerlo. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene él en el corazón ahora que lo tiene atrapado? Tiene varias cosas. Tiene un poco de karma acumulado, pero también cosas que él simplemente tiene que trabajar con esas cosas. Está trabajando con esas cosas. Muy bien. ¿Le pudiera pedir que le mandara un guía para que lo ayude a adelantarse más? Los guías que él necesite. Para ayudarlo con esto. Muy bien. Él quiere entender la conexión con Talani. ¿Quién es ella? Juliana. Es Juliana. ¿Es la misma? Entonces no era Taliani, es Juliana. Sí, es Talani, ahora. Ahora. Es el espíritu de Juliana. Es. Él sabía, él sabe. Es su hija, pero no su hija, es parte de él, con su ADN. ¿Y dónde está ella ahora? En su nave. En su nave. ¿Y esa nave está aquí ahora? Cerca. Cerca. Y siendo hija de él. ¿Quiere decir que ha sido una de estas abducciones? Entonces es propia hija de... Él es el padre de ella. Es parte de su ADN. Parte de su ADN. Está en el ADN de ella, pero no es su padre como tal, pero... Pero están conectados. Sí. ¿Y qué quiere decirle Talani ahora a su padre? Can't wait to meet with you. Mm-hmm.
¿Cómo luce Taliani? ¿Talani? ¿Cómo luce ella? Tiene mucha luz. Tiene tanta luz que él con su mente no puede mirar su verdadera forma y él solamente percibe la luz. ¿Y ella va a venir a la Tierra a verlo? ¿Esto es parte del cambio que está sucediendo en la Tierra? Sí. Entonces, ¿estos seres de luz vienen para acá? ¿O están aquí? Están aquí, pero todavía. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que nosotros podamos ver estos seres de luz? La humanidad tiene que cambiar su forma de pensar. Tienen que unirse más y quererse más. Pero ya se está haciendo, pero es que la humanidad ha estado tanto tiempo haciendo cosas que no debe ser, que el cambio va a tomar tiempo y va a ser difícil. Esa ha sido la misión, porque él está aquí para ayudar. He couldn't miss it. He had to. Él tenía que estar aquí. Él es un aventurero. Y hay muchos aquí haciendo lo mismo. Él es más valiente de lo que cree. Ha hecho muchas más cosas de lo que él cree que puede hacer. ¿Y por qué es que él ha escogido una vida que... una vida común. Tan común. Eso es lo que tiene que aprender. Él cree que todo en su vida es tan común, incluido él. Tiene que acordarse que él es especial. En otra manera. Mucho más grande. No. Especial comparado con su vida común. Claro. Porque todos somos iguales, todos somos especiales. Pero lo que él está viviendo ahora es muy pequeño para él. Es una prisión. Comparado con una explosión de luz del tamaño de una estrella. Ya que él tiene que estar aquí en esta vida, ¿en qué debe trabajar él? Porque ahora, la verdad que no está en un trabajo que es muy grande. ¿Qué tiene que hacer él? El trabajo que él tiene ahora pega con la vida que él tiene ahora. Pero el problema es que él está... tiene que... escoger su propia vida. Esta vida ya estaba escogida para él. Pero otras personas lo han escogido para él. Y él tiene que ir a escoger su propia vida. Si no, ¿a qué vino? ¿Y qué es lo que él tiene que hacer aquí? ¿Qué vino él a hacer? Ser él. Abrir sus brazos como las olas del mar. Y abrazar a todo el mundo. Hasta que ni le gusta abrazar a la gente. Es una simbología. Es expandir su amor. El contacto físico no tiene nada de malo. Eso es... abrir su alma a los otros. ¿Pero qué clase de trabajo se puede hacer haciendo eso? Eso. Él en realidad no quiere un trabajo. Él en realidad quiere una vida. Muchas más formas de sostenerse que no es como un trabajo. Eso es creado por los humanos. Abundancia y sustenance comes from God. Él no quiere riqueza, él quiere
y amor y libertad. Y lo va a lograr. Muy bien, muchísimas gracias. Dice que él se siente muy bloqueado mentalmente. ¿Qué está sucediendo ahí? Mientras él siga, tiene que, mientras él no encuentre su propio camino, se va a seguir sintiendo así. Porque la parte espiritual de él está en otro lado. Y él tiene que catch up. Tiene que ¿Podemos ayudarlo hoy con el bloqueo? ¿Empezar? Necesita coraje. Para decir, tomar la decisión. Él lo ha hecho antes, él lo ha hecho before. Él ha tomado la decisión de, this is it. This is me. I'm going to do it. Sí. Tiene que hacerlo de nuevo. Muy bien. Ya lo hizo una vez. Y él es joven todavía, no ha tenido muchos problemas. Tiene que sacarlo otra vez. ¿Puedes mandarle unos guías para ayudarlo con eso? ¿Empujarlo? Muy bien. Él dice que hay unos pedazos de información que están en su mente que no puede llegar a ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tiene que, hasta que él no raise his vibration, él no va a estar en el mind, él no va a tener el mindset para entender todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se puede subir? No están bloqueadas, están ahí, pero él no tiene acceso a ellas hasta que él no esté al nivel de esa información. ¿Y cómo eso puede subir la vibración? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir abriéndose. Brillando. ¿Y lo ayuda la meditación? No en estos momentos. No, porque él no está en el lugar donde tiene que estar. Ok. Tiene que abrirse primero. Alumbrar. Encender el bombillo. Hasta que él no esté en un mejor lugar, nada va a funcionar para él, porque eso es lo único que tiene que hacer ahora. Ir por su propio camino. Y en su camino va a encontrar todo lo que él busca. Muy bien. Él también dice que a veces se siente que no puede, no está en ningún lugar. Eso es eso, es eso. Es eso. Su parte espiritual le está diciendo, here, I'm all the way up here y tú estás allá abajo. Por eso se siente así, perdido. No está completo, no está conectado. ¿Le puedes decir más de eso? Todo comes down to tomar ese primer paso. Él tiene que emprender su camino. Cuando él haga eso, todo va a venir solo. Ya sabe lo que tiene que hacer, es solamente decidirse hacerlo. No va a ser fácil, pero es carpintero. Su familia tiene mucha carga kármica, por eso se siente tan mal. Por eso se siente que si él es él y si él hace su vida, por eso se siente tan mal, se siente egoísta. Pero es esa carga kármica que tiene su familia. Pero es todo parte del challenge. ¿Y por qué se siente tantos dolores en su cuerpo?
¿Me pudiera hacer un scan? A ver, ¿qué es lo que sucede? Está muy denso. ¿Muy denso? Denso. Denso. ¿Y por qué? Por eso. Está muy alejado de espíritu. Aunque él lo siente muchas veces. Él estado demasiado tiempo en una situación muy incómoda. So he just gotta, tiene que simplemente move on con su vida. Entonces todo eso lo está manifestando como síntomas físicos. Yeah, it's a mess. Entonces, ¿qué está causando él? ¿Está haciendo algunas entidades ahí de sus pensamientos en su cuerpo o qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Que se mueven, que se pinchan. ¿Qué es eso que tienen en su cuerpo? ¿Le ha creado vida? ¿Ha creado vida de esos pensamientos, de esa densidad? Puede ser. Entonces quisiera pedirle a los arcángeles que por favor dé un scan a su cuerpo, lo encapsulen todo, todo eso que lo está pinchando, que lo está moviendo, lo encapsulen todo y que por favor se lo arranque de su cuerpo y se lo lleven a la luz. Y dime lo que estás viendo mientras que esto sucede. Trying to tratando de quedarse. Pero lo están dragging now. Vamos a sacarlo todo. No deje que nada se quede en su cuerpo. Dime cuántos hay. Arráncaselo todo. Que no se quede ninguno de las raíces. Límpialo de cabeza a pies. De pies a cabeza. Sácaselo todo. Dime cuántos ves. Son muchos. O es uno muy grande que no se distingue. Vamos a sacarlo, por favor. Los ángeles guerreros, por favor, encapsulen a todos. No deje que ninguno se vaya. Ay, no lo dejaba moverse. ¿Ya se lo llevaron? No deje que ninguno se quede. Revísele bien el cuerpo completo. Todavía en la cabeza. Sácaselo de ahí. Vamos a llevarlo a la luz blanca. Y Linier, por favor, desde adentro, ilumina tu luz tan brillante que es. Ilumínala para que ellos vean la luz fuerte que tienes. Yeah, it's like a lightning bolt, zapping them. Todos. Échale luz blanca a todos. Sí. Uh-huh. Ellos necesitan luz blanca. Hazlo con amor. Eso. La luz blanca es amor. Que ellos se transformen. Dime lo que está sucediendo. Se están yendo. Muy bien. Como
No deje que ninguno se quede. Revise el cuerpo. Si ves alguno más, le manda la luz. Estoy pidiendo a Arcángel Miguel que lo recoja todo, por favor. Thank you. Muy bien. Ahora estoy pidiendo al Arcángel Rafael que por favor lo llene completamente de su luz sanadora. Que lo sane completamente donde estaban todos estos, esta energía. Que no le quede nada. Y dime cuando ya ha terminado. ¿Qué sientes? Estoy volando de nuevo. Qué bueno. Se siente bien, so creo que ya. Muy bien. Y por favor, mira a ver la habitación, si hay algunos que se han quedado aquí esperando a tomar el lugar a esos. Mira todo que esté en el cuarto. Y dime lo que encuentras. Se fueron. Se fueron todos. Muy bien. Qué limpieza más rica. Y ahora, por favor, mira a ver si se puede encontrar la razón que está perdiendo su pelo. ¿Qué sucede con su cabeza? ¿Cuál es la razón? ¿Encuentras algo ahí? No. Bueno, entonces vamos a hacer un trasplante ahora. Yo quiero que vaya hacia atrás en el tiempo. Cuando era joven, cuando tenía el cabello completamente lleno, cuando estaba coposo, quiero que vaya a ese tiempo otra vez y que haga un trasplante de las células de ese cabello. Quiero que vaya para allá y que te ponga ese cabello otra vez con todas esas células encima de ti y vamos a sellar ese cabello. Haciendo un trasplante de todas las células de ese tiempo al tiempo de ahora. Vamos a usar la tecnología que tienes, de esa luz tan linda. Y échale bastante luz a tu cabeza. Acordándole a la cabeza de ese crecimiento de ese pelo. Échale esa luz y vamos a recordar a esas células como eran antes. Ya tenemos esas células otra vez en la cabeza. Y déjame hablar con ellos superiores y dime cómo ha cambiado el cabello de él. Creo que funciona. Entonces le voy a pedir a sus guías que por favor todas las noches recuérdale a él y a sus células
de lo que tienen que hacer para crecer otra vez. ¿Está bien? Muy bien. También quiere saber cómo está su dieta. ¿Está bien? ¿O tiene que hacer algún cambio? ¿Qué necesita él? Está bien por ahora, pero... sabe. Sabe que tiene que comer más. ¿No come suficiente? No, tiene que comer más comida viva. Ok. ¿Más verde? ¿Más plantas? Muy bien. Bueno, vamos a pedirle un guía también para que lo ayude con la nutrición. ¿Está bien? Muy bien. La última pregunta que yo tengo para él es ¿por qué tiene tanto miedo a la oscuridad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso era infundido. ¿Está qué? Eso era infundido. En realidad. ¿Era realidad? ¿Realidad? No, en realidad él tiene... Por eso los seres de la oscuridad le tienen miedo. ¿Por qué? Porque los convierte. Los hace su amigo. Ah. Los enamora y los trae la luz. Es un bombillo. ¿Lo iluminas a todo? Entonces, esos que ven, esas manos que venían debajo de la cama y todas esas cosas. Eso es infundido. Infundido para que él tuviera miedo. Pero él ya sabe. Ya sabe. Entonces eso está durmiendo con la luz encendida. ¿Necesita eso ya? Todavía. Todavía. Hasta que esa luz es como su guía. Él necesita. Todavía necesita una luz que la guía hasta que él conecte con su luz interior. Está bien. Entonces vamos a tratar de iluminarlo lo más rápido posible para que él duerma bien. Y la claustrofobia que tenía, ¿es de esa muchacha en la caja? ¿Qué? Okay. Es karma familiar. Karma familiar. Pero no tiene problema con eso ya. No tiene problema. Muy bien. Entonces, ¿tienes algún mensaje para él? ¿Más para decir? Ya sabe lo que tiene que hacer, pero... va a ser challenging porque está en un círculo vicioso. Él tiene que salir de la vida donde está para encontrarse con nosotros, pero a la misma vez necesita encontrarse con nosotros para ayudarlo a salir de la vida donde está. So it's gonna be a challenge. Pero él puede hacerlo. Muy bien. ¿Tienes algún mensaje para otros sobre para la humanidad o para otros que necesiten saber alguna información sobre lo que está pasando aquí? Don't be afraid. Don't be afraid. It's beautiful. ¿Todo está bien? Sí, los seres humanos nos han condicionado para temerle a todo. Y eso es la única cosa que nos está deteniendo. De ver how beautiful the universe is, life itself. Just
Just be yourself. And love yourself. Uh-huh. Amate a sí mismo. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. ¿Estamos completos hoy? ¿Ya? Pudiera seguir. Él pudiera seguir de este lado, le gusta. Se claro. siente bien, pero su cuerpo se siente mal. Claro, su cuerpo está cansado ya. Sí, está algo. ¿Piensa que él debe volver para otra sesión para decirle más? ¿Algún tiempo, en un futuro? Muy pronto para decir. Él va a saber. Él va a saber. Muy bien, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por toda la información que le ha dado hoy. Uh-huh. Y a todos los otros seres que estuvieran ayudando hoy. Muchísimas gracias. Completamente despierto. ¿Cómo te sientes? Todavía no me puedo mover. Uh-huh. Poco a poco. ¿Qué es lo que te sientes? Tengo algo en mi estómago también, como que quiero purge, pero no sé si va a salir. Bueno, sí, aquí tengo algo para... ¿Tienes deseo? Sofía, no lo puedo mover. Vamos a ponerte otra vez. Siente. Cierra los ojos. Siente que todo ese malestar va a salir por aquí. Siente que sube. Todo ese malestar se te va disipando más y más. Empieza a sentir un movimiento en las manos, en los pies, en las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, despierta. ¿Qué siente ahora? ¿Mejor? Muy bien, estabas en otra vida, ¿eh? En otra vida caliente. Estaba como... ¿De qué te recuerdas? Creo que me acuerdo de todo. Uh-huh. ¿Y cómo te sientes? ¿Caliente? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo piensas que has estado en este viaje? ¿Cómo te parece? Corto. ¿Sí? ¿Cómo 45 minutos. 2 horas y 15 minutos. What? No. Increíble, ¿eh? Me parece que estuve corto tiempo. Estuviste viajando con los dragones y... Es increíble porque... Era como todo eso que estaba viendo. Uh-huh. Mi mente ya lo había estado filtrando. Como, por ejemplo, yo tenía nociones de lugares así y de ese tipo de cosas, de esas experiencias. Uh-huh. Pero no sabía cuán real era, o sea. Uh-huh. Ya tú ves que no eres de este planeta. No. Aunque tú... Pero todavía hay muchas cosas ahí que oculta, no... Oculta, ¿eh? Que no te quieren que decir. Que no... No quieren decir. Lo vi. Se ve como un océano. Se ve como un océano. Uh-huh. Como un mar. Uh-huh. Pero... No puedo verlo porque está todo debajo de la superficie. Ajá. Hay muchas cosas que están ahí, pero que no todavía. No estás listo. No. Hasta que no alumbres más. Ajá. Tienes que ponerte más fuerte. Sí. ¿Cómo te sientes de esta experiencia? Tú me dijiste que no tenía expectativas, pero... No, pero sí, pero no me esperé. No me esperé nada de lo que vi. Uh-huh. No me esperé nada de lo que vi. Increíble. Y sé, quizás por esa primera vez no me dejé ir tan profundo, uh-huh. o no fui tan profundo, pero es que... Fuiste bastante. Pero es que quizás si iba tan profundo, iba a ver cosas que no estaba listo para ver. Uh-huh. Entonces pusiste los frenos un poquito. Yeah. Pero aunque tenía los frenos puestos, estaba... Sí, es increíble las conexiones uh-huh. de las cosas que vi uh-huh. con cosas ahora. Uh-huh. Me hacía falta verla.
Me hace falta. Esto va a entrar más y más. Los próximos días vas a sentirte muy conectado. Algo muy raro. Me sentí mucho, casi todo el tiempo, sobre todo en el medio, me sentí como que no estaba en este plano, pero estaba como en otro plano. O, no sé si me entiende. Como que estaba o de cabeza o de boca abajo. Hubo un momento en que me estaba torciendo. Que no sé si me estaba torciendo, pero me sentía torcido. No. Sobre todo cuando me estaban escaneando. Uh-huh. Me estaba torciendo. Uh-huh. Increíble. 2 horas. Mucho más de lo que pensaste. Se sintió bonito, se sintió bonito. Esa vida primera. A pesar, sí. La segunda fue un poco triste. Pero fuiste libre. Tenía su enseñanza. ¿Quieres compartir esto? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a saludar a todo el mundo, entonces a hablar sobre esto, ¿ok? Todavía estoy bajando. Todavía me siento un poco por ahí arriba. Pero... Bueno, hemos tenido una sesión bella. Sí. Estamos aquí en Miami. ¿De dónde viniste? Tampa. De Tampa, manejando. Uh-huh. ¿Vas a manejar esta noche? No. No puedo. Tendrías que volar. Ya. Yeah. Entonces. Tenía que buscarme mi ¿te descubre? Scooter, glider que tenía. Entonces, cuéntale a todo el mundo la experiencia de esta. Primero, ¿por qué lo hiciste y qué sacaste de esto? Primero lo hice, honestamente, quería como un shortcut. Quería enterarme, aprender muchas cosas que ya vi que no estaba listo para aprender. Pero es una experiencia inexplicable. No hay, de verdad, tienes que sentirla para... Incluso yo, que no me quería hacer la expectativa, tenía mis nociones de lo que yo pensaba que me iba a encontrar. No. Porque viste muchos videos. Te van a mostrar, sí. Viste muchos sí, videos. Sí. Pero créeme que te van a mostrar lo que te hace falta. Incluso cosas que tú no sabías que te hacían falta. ¿Ya? ¿Y cómo te ha cambiado ahora? ¿Cómo pensar? Creo que ya, o sea, ya sé que lo tengo que hacer y que lo puedo hacer. Uh-huh. Whatever it is I need to do. Lo que tengo que hacer. Tiene una vida muy, muy linda delante de ti. Y that's the good thing about it, que a veces yo me preocupaba, ¿no? ¿Qué quiero hacer esto? ¿Qué haré? Y no, he aprendido que no, es the adventure, es la aventura lo que vine a hacer. Sí, sí. ¿Viniste a ayudar? Ajá. ¿Abrirte a las personas? ¿A un umbral? ¿Dónde estás? Most. Es casi como una. Como un must. Hay tanta gente signing up para venir a la tierra ahora, que es. Muchas. Te están dando un. Tienes que. Si vas, si quieres ir, ok, pero tienes que ir a ayudar. Es como. No ir por venir, no. Es como un requirement. Ajá. Hay tanta gente viniendo. ¿Y tú pudiste sentir eso? Lo estoy sintiendo ahora, me está bajando ahora. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué te está viniendo ahora? Todavía no estoy completamente aquí. No. En los próximos 3 días vas a estar muy abierto. Vas a seguir recibiendo mucha más información. ¿Y qué estás recibiendo ahora? Eso. Tengo clase de camino por delante. La aventura. I don't get excited about it because ya sé que es la aventura. Que no. Qué bueno. And it's going to be alright. Todo va a estar bien. Todo bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué le quisiera decir a la persona que quiere una sesión como esta? Si tu mente, si tú quieres hacerlo, si tienes alguna noción de hacerlo, do it. Try it. Si, aunque creas que no vas a ganar nada, ya.
Es increíble que sí vas a aprender muchas cosas. Y es diferente para cada persona. Tú Es tuviste uno muy diferente. detallado, lo sentiste con todas las emociones. Otras personas tienen diferentes experiencias, no son todas iguales. Así que si quieres tener una experiencia como esta, bueno, no va a ser exactamente. No, pero Una experiencia tuya, puede ir a mi sitio. Tengo uno en inglés, albawyman.com o albaalonsohipnosis.com. Y ahí nos veremos. Lo único que tienes que hacer es programar tu cita, dar el depósito y ya. Y yo también viajo por todas partes y puedes registrarte para recibir mi carta también. Bueno, hasta la próxima. Bye. Ay, un abrazo bien grande. Oh.